Hola, soy Yasmina Romero, doctora en filología por la Universidad de La Laguna, y hoy quiero hablaros de Fátima Mernissi, una de las intelectuales marroquíes más conocidas del siglo XX. Fátima Mernissi fue una socióloga marroquí. Nacida en Fez en 1940, fue profesora de la Universidad Mohamed V de Rabat. Estudió ciencias políticas, la becó la Sorbona para un doctorado y terminó leyendo su tesis en sociología. Feminista y militante, aunque como ella misma decía, no de echarse a la calle a reivindicar, sino a través de la comunicación y la palabra escrita. Murió en 2005. Et je ne crois pas quoi que ce soit va me faire changer d'avis sur la ma liberté d'expression. Sus trabajos cuestionan toda una tradición, rompe mitos y destaca por su defensa de los derechos de las mujeres. Entre sus obras destaca El harem político, Marruecos a través de sus mujeres, Sueños en el umbral, Sultanas olvidadas o El harem occidental. En 2003 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras junto a Susan Sontag.